Molina Molinares. ¿De dónde nació? No, nací en Chorrera. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cuántos carnavales ha estado usted aquí? Bueno, yo, la mayoría de los carnavales los he tocado aquí en Barranquilla desde los años de 1964, cuando ya yo me inicié, pero no puedo decir bastante, ¿no? ¿Cómo eran los carnavales anteriormente? Bueno, los carnavales yo creo que están los mismos, los regulares. Lo que pasa es que han cambiado las calles, por ejemplo, ya estuvieron allá la vía 40. Yo toqué carnavales en la 43, o sea, el 20 de julio. Ahí me tocó muchas veces, yo me inicié 72 y 38 allá. ¿Usted cree que la música que se tocaba antes? Muchos de pronto habrán cambiado. ¿Sabe que estas cosas tienen mucha trayectoria? Eso va diciendo. La cumbia, ¿cómo debe tocarse, maestro? ¿Cómo lo tocan ustedes, sentada o sea, cerrado o como la tocan aquí abierto? Tenemos un estilo muy diferente al de pronto al que tengan acá en, por decir algo, Soledad, Malambo, Santo Tomás, algo por ahí, Chorrera. Se ha caracterizado, tiene un ritmo muy diferente. Eso sí, no puedo yo ganar. Ah, maestro, la cumbia, ¿de dónde es?
bandera de nota. Okay, so...